Bueno, chiquillos, estamos en Cerro Castillo. Vamos a visitar pintura rupestre, las manos que dejaron la cultura Aueniquén estampadas en la roca. Así que vamos caminando para allá, hacia ese lindo sitio. Bueno, chiquillos, estamos en un sitio de interés aquí. Esta roca muestra el paso de un glaciar. Si se fijan en la veta, tiene puras marcas hacia allá, en esa dirección, lo cual denota el paso de un gran glaciar por acá arriba, que arrastraba material, piedras y todo. De ahí se forman esas marquitas. ¿Cierto? Y acá podemos ver algunas expresiones de la cultura tehuelche, de la gente bravía de la zona, donde podemos apreciar que están las manos marcadas, principalmente en la mano izquierda, y encontramos este registro en positivo y en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esta mano, que no es muy grande y por la altura que tiene debe ser de una mujer, está en negativo. Esto quiere decir que la gente se introducía las tintas en la boca y soplaban. Con óxido de cobre. Y marcaban. Mira, indícale dónde está la verde, mira. Este es cobre. Ahí. Negativo. El negativo. Ya. Las tintas eran principalmente obtenidas de la sangre del guanaco, de la grasa del guanaco, de minerales como el cobre. Y en algunos otros lugares de la región también se encontraban con carbón molido y productos vegetales como el calafate. Hay marcas de niños que tienen alrededor, más o menos por la manito, debe ser de unos 5 o 6 años más o menos. Y por lo que nos decía don Domingo, que esos registros eran una forma más de distracción para los niños, más que como marcar su territorio. O quizás el trance entre niño y adulto. También puede ser, hay que investigarlo. Están todos invitados a venir a la región de Aysén. Muchas cosas por descubrir. Bueno, fue súper bonito haber visitado este lugar. En verdad es bien mágico ver plasmadas en las piedras unas pinturas que datan de 3.000 años. Imaginémonos cómo eran esas culturas en aquellos tiempos, cómo era este lugar, cómo vivían esas personas. Y haber dejado ese legado ahí, que todavía lo podemos apreciar, y ojalá siga así. Es muy lindo el lugar. Bueno, mi nombre es Domingo Vargas, pertenezco al Paredón de las Pinturas Rupestres, soy la persona encargada como guía y el recinto pertenece a la Municipalidad de Río Valle. Hace un par de temporadas de verano que estoy trabajando en esto. El tema es que hay una persona encargada como guía para que le dé a conocer de las pinturas rupestres, que no se dañe, que no se siga ocurriendo lo que ocurría antiguamente, por decir, a unos 30, 40 años atrás. Este recinto, la idea es que siempre se esté cuidando constantemente durante todo el año. Acá tenemos, por decir, la cantidad de personas en la temporada de verano, sobre 1.500 personas. Muy orgulloso, sumamente encantado de este trabajo, porque resulta que conoce mucha gente, todos aprendimos de uno de otro, y cada vez, ojalá que siga viniendo la gente, sea muy bien. Y me gusta el trabajo de todas maneras. Me gusta la gente que viene cada vez, como le digo, porque uno aprende de mucho. Eso sería más o menos un resumen del tema de la pintura rupestre. Estamos muy todo tranquilo en Aysén, la región de Aysén. Paramos a comer. Hermoso paisaje, pueden ver. Y contenta, pues feliz de estar acá, y muchas gracias a los organizadores por poder entregarnos esta hermosa experiencia en este hermoso lugar. Thank you.
pequeño trekking ahora por los alrededores de la confluencia del río Váquer y Nef, donde una de las grandes características es la diferencia de los colores, turquesa, lechoso, por los sedimentos de glaciar. Estamos en la confluencia del río Váquer con el junto al Nef, ¿ya? La verdad es que yo creo que las imágenes hablan por sí solo, demuestran un poco la fuerza, el espíritu que tiene este río. Y nada, pues, igual me da lo que siento algo muy especial, porque una mezcla de hartos sentimientos, es como admiración, un poco de tristeza, rabia, pero confío en que esto va a perdurar en el criterio de los chilenos, que va a perdurar por lo largo del tiempo. Eso es lo que espero, de verdad, de todo corazón. Sí, ojalá esto permanezca para toda la vida, bueno. Va a tener consecuencias súper drásticas.